Eso en 3, 2, 1. Muy buenos días, tengan todas las personas presentes. Me presento, mi nombre es David Saúl y voy a ser el primer ministro de este debate. El día de hoy nos encontramos debatiendo la moción de que esta casa prefiere que les cineastas latinoamericanos prioricen la producción del cine hiperrealista. Y la postura que vamos a defender, por supuesto, es a favor. Primero que nada, lo que me gustaría hacer es encuadrar y limitar el debate. El tipo de moción que se nos presenta el día de hoy es una moción de priorizar. Es decir, tenemos dos escenarios, escenario A y escenario B. Escenario A es el escenario que esta casa va a defender, que es el cine hiperrealista, y por lo tanto el escenario B es su contrafáctico, el cine no hiperrealista. Es decir, en pocas palabras, nosotros vamos a explicar esta dicotomía de por qué es preferible el cine hiperrealista en el contexto latinoamericano en lugar a otro tipo de cine. Ahora, continuando con la explicación de esta dicotomía, como se nos proporcionó la información al inicio, se nos muestra que las características del cine hiperrealista son que cuentan en primer lugar historias reales sobre problemáticas reales, existe una forma sobria de filmar las películas, los actores no son profesionales o no tienen por qué serlo, hay un guión simple, así como historias también un poco más sencillas, mientras que las características del cine no hiperrealista en contraste tienen historias ficticias preponderantemente, la forma en la que filma no necesariamente es sobria, sino que puede llegar a ser fantasiosa, tendenciosa, y realmente hay una mayor libertad. Los actores pueden ser profesionales, y el guión suele ser un tanto más complejo y ad hoc a lo que guste hacer tanto el director como los escritores. Dicho lo anterior, vamos a probar que el cine latinoamericano necesita priorizar el cine hiperrealista, y esto es importante por varios motivos que vamos a enumerar a continuación. Nuestros principales argumentos van a ser tres. En primer lugar, vamos a demostrar que es más probable que en Latinoamérica se priorice el cine hiperrealista. ¿Esto por qué lo decimos? Bueno, pues tenemos nuestra garantía en los presupuestos y la cultura que se ha vivido en Latinoamérica. Es decir, esto lo podemos ver respaldado en las películas que han sido producidas a lo largo y ancho del siglo XX y lo que va al siglo XXI en Latinoamérica y cómo reflejan una realidad cultural. Y esto es importante para el debate, hace engagement con nuestro argumento, debido a que muestra cómo se ha desarrollado el cine en Latinoamérica. Es decir, de facto hemos visto más una cultura enfocada hacia un cine hiperrealista en lugar de un cine ficticio, ciencia ficción, acción, entre otras. Queremos negar, y es importante hacer énfasis en este punto, de que no estamos negando que no exista otro tipo de cine que no sea el hiperrealista. Aquí lo que estamos probando es que el cine hiperrealista es preferible al cine no hiperrealista por otros motivos. El número uno, el que ya mencionamos, que es más probable que Latinoamérica lo priorice. Número dos, el cine hiperrealista tiene mejores beneficios en Latinoamérica, por supuesto, que el cine no hiperrealista. ¿Cuál es la garantía de este argumento? Nuestra garantía es que hay una mayor conciencia de clases y por lo tanto esto nos lleva a una democratización. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues en primer lugar ha habido una democratización histórica a través del cine y la conciencia de clases producidas a través de la película y el cine en general. Y pues como carga de la prueba tenemos varios ejemplos, pero me gustaría colocar uno muy concreto que creo que ejemplifica a la perfección lo que estamos narrando el día de hoy. Y es el caso de los fideicomisos, concretamente el caso de Fidecine en nuestro país, México. Desde la creación de Fidecine, particularmente a finales de la década pasada, ha habido una mayor concientización sobre las problemáticas sociales. Y películas que antes estaban a priori modificadas por el Estado, como estas películas post-revolucionarias que nos mostraban el típico macho mexicano ensombrerados y muchísimas otras que nos encuadraron esta imagen del siglo XX de la cultura mexicana promedio, cambiaron a tener un enfoque un tanto más crudo, un enfoque más realista. Y pasamos de tener esas películas y también de tener, no estoy minimizando ni mucho menos, pero es importante hacer la comparativa de cómo pasó la atención del público en general de películas un tanto pues satíricas como Cantinflas, Tintán, a películas más sobrias como El Infierno, La Dictadura Perfecta, Amores Perros, que relatan de manera cruda la realidad. Más recientemente Roma, entre otros muchos ejemplos. Gracias a esta atención que se ha dado por una parte gubernamental y por otra de la iniciativa particular, es decir, no queremos excluir
sino que en este sentido estamos incluyendo a ambas partes, se ha logrado una mayor difusión de las problemáticas sociales. Y esto me lleva a mi tercer argumento. Nuestro tercer argumento es que el cine hiperrealista, a diferencia del cine no hiperrealista, visibiliza problemas sociales más que el cine no hiperrealista. Nuestra garantía está en la comparación de enfoques, es decir, ustedes pueden ver cualquier película de Hollywood, cualquier película incluso de ciencia ficción producida en Latinoamérica, y van a encontrar notorias diferencias. En primer lugar, la comparación de los actores, de las actoras, de les actores, la comparación de las problemáticas sociales, la identificación que suelen tener con ellos y sobre todo el impacto que causa en la audiencia. Muchas personas pueden argumentar que la finalidad del cine es el de entretener. Sin embargo, entretener, y esto que quede claro, panel, por favor, no es mutuamente excluyente de concientizar a las clases sociales con el cine hiperrealista. Y por último, esto hace engagement y se vincula muy importantemente con la emoción, porque la visibilización de problemas públicos es vital para una democracia en desarrollo. Y pues esto lo podemos ver, ejemplos en todo, prácticamente todos los países latinoamericanos. Una población informada, una población saludable, una población con mayor información es una población que puede emitir con mayor facilidad su voto, que puede tener incidencia real en las problemáticas sociales, en los problemas públicos, y por lo tanto esto también nos estaría ayudando de facto a largo plazo a la creación tanto de una mejor representación como de políticas públicas por los problemas ya antes mencionados. Finalmente, es importante mencionar también que no es mutuamente excluyente la priorización del cine hiperrealista a otros escapes de la realidad. Menciono esto como antítesis que muy posiblemente mencione la oposición con respecto a de que el cine ficticio o el cine no hiperrealista en general sirve para escapar de la realidad. O también se podría argumentar de que ¿de qué nos sirve a nosotros ver el cine hiperrealista cuando muchos de nosotros podemos salir a las colonias populares y ver lo que estamos viviendo? Y la respuesta a esto es muy sencillo, que es el enfoque necesario que se le dé a todo el mundo. No es lo mismo los problemas sociales que se viven en el Edomex a los que se viven en Chihuahua. Es por eso ser consciente de lo que pasa tanto en nuestro país como en América Latina en general. Es por ello que, panel, yo los dejo con esta pregunta. Si ustedes pudieran dejarles de tarea ver a los latinoamericanos, las latinoamericanas, les latinoamericanos una serie de películas, ¿qué les pondrían ver? La dictadura perfecta, El infierno, Amores perros... O les podrían ver, con todo respeto a los fans de Marvel, pero la película de los Avengers. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias por ese gran discurso, David Saúl. Ahora, para iniciar con el debate de la bancada de oposición, damos la palabra a Michelle. Michelle, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Mucho éxito. ¿Pero me escuchan bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Voy a iniciar mi discurso. Primero pongo mi cronómetro. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Ok, buenos días, panel. Vamos a responder un poco la pregunta que le dejó el primer orador, porque me parece una comparación totalmente injusta. Está bien, se entiende, La dictadura perfecta son muy buenas películas, pero ejemplos, y lo voy a mencionar. Sí, yo sé que el cine es este escape, pero también es este encontrar un lugar donde yo me pueda sentir cómodo, donde yo me pueda identificar. Y lo que quiero decir, más allá de darle prioridad al cine hiperrealista, es entender que el cine comercial, como estaban marcando el cine no hiperrealista, que yo lo quiero poner como este cine comercial, es necesario darle como este buen guión. Creo que más allá de darle como esta prioridad, es darle un buen guión, porque realmente hay historias increíbles y que reflejan, como había dicho, acerca de estos enfoques de diversidad y cuestiones de darle como historias como Chihuahua o Edomex. Pues realmente hay, en el cine comercial hay bastantes géneros, creo que esa es también otra maravilla, en el cine hay demasiados géneros, bien puede ser comedia romántica, comedia o terror, y siguen funcionando bajo este esquema del cine comercial, que es, ¿cómo es el cine comercial? Pues este cine que es dedicado para todo el mundo, que cuenta efectivamente con estos actores conocidos, con esta banda sonora, obviamente un presupuesto más elaborado, un guión que puede ser simple o no, eso también quiero que quede claro. Bien pueden tener 3-4 palabras, por ejemplo, yo sé un ejemplo americano, Quiet Place, que solo tiene creo que 5 palabras y aún así ese es un cine comercial, o un guión, pues sí, efectivamente más complejo. Ok, continuando con esto, ¿el cine es para todos? ¿Es un poco una mentira? Sí y no. Sí, efectivamente, el cine sí es para todos y en teoría debería de reflejar pues los problemas de todo el mundo. Sin embargo, vamos a ser 100% realistas. ¿Quiénes consumen realmente el cine? Pues
desafortunadamente, el cine es bastante elitista en esa parte. Este consumo y este entretenimiento únicamente es visto, desafortunadamente, por la parte o el sector privilegiado. Vamos, una entrada del cine mínimo te cuesta 40 pesos. Y si quieres palomitas, bueno, ni te digo. Entonces, teniendo esta parte, las personas que van, pues van con una idea y van con una realidad. Ya tienen su status quo, saben qué va a pasar mañana, tienen muy probablemente un trabajo. Entonces, para que ellos entiendan el mensaje, como había puesto, de enseñar y como enseñar y dar a entender una realidad, pues realmente van a estar, si no, es como, sí lo veo, no lo veo, tal vez. Yo quiero ver algo de mí. Si voy a ver algo en el cine, quiero ver, un Superman, una idea súper fantasiosa o algo en el que yo me pueda relacionar. Y es eso en el que entra el cine comercial. El cine comercial entiende claramente esa parte, entiende quiénes consumen su cine. Y bueno, el cine hiperrealista no es la única que muestra realidades, es algo que yo había iniciado, ese es mi primer argumento, no es el único que enseña realidades, no es el único que puede mostrar problemáticas sociales, el cine comercial también existe y puede mostrarlo de una forma más fácil, más como la primera impresión. Vamos, si te quieres informar más, si quieres entender, vi que en esta película se hicieron un chiste acerca del narcotráfico porque... en Matando Cabos lo hicieron, ¿no? En esta película hablaron un poco de las mafias, hablaron de estos temas de poder, me interesó, voy a ver otro cine. Esa es la magia del cine comercial. No quieres ver Marvel, pero Marvel incluso tratan temas reales, no vamos a demeritar, no es que no se demerite eso, es algo importante, y es por eso que el cine comercial es esta magia de la primera impresión. Ahora, siguiendo con otros ejemplos de, ¿qué otro cine me remuestra realidades? Vamos, tenemos Cindy la Regia, un personaje que a primera vista puede ser desagradable, puede ser la típica niña fresa, la típica niña privilegiada, que probablemente únicamente es un sector, pero pues la gente se siente identificada porque es como, es una morra súper chistosa, puede que no me refleje al 100%, pero pues es más fácil que entienda sus temas, es más fácil que entienda cómo piense. Otro ejemplo súper conocido, Nosotros los Nobles, que trata de temas de clases sociales, esta diferencia en el que tienen que entender, tú ya tienes esta idea, probablemente no seas un mi rey, pero sí sabes que están alejados de ti, y es divertido verlos cómo se enfrentan, este golpe de realidad, esa es la magia de este cine. Ahora, como dije, es más fácil que tú como audiencia te sientas identificado y te sientas como, quiero ver más, o me interesa. Este es lo increíble del cine comercial, y es por eso que incluso debería de aprovecharse más y de quitarle este estigma que solo el hiperrealista es el único que muestra realidades. El cine comercial es esta magia. Ahora bien, juguemos en su mejor escenario. Está bien, vamos a darle más prioridad a este cine comercial. A este cine hiperrealista. Lo único que yo veo es un poco de lucrar con el sufrimiento, porque bien me puedo informar, bien me puedo dar como esta situación de que veo problemas de clases sociales, drogas, como se había mencionado, y veo a esta gente que está sufriendo, pero yo no veo que este cine haga algo por esta situación, sé que solo es como para informar. No sé cuál es como esta situación, es dar a conocer esta situación, es mostrar esta historia, pero únicamente es lucro, porque solo están lucrando con el sufrimiento de las personas que de verdad están sufriendo esto. Ahora bien, jugando todavía con su mismo, jugando en este mismo, se producen más películas, ¿quiénes son realmente quien consume el cine hiperrealista? Todavía una clase más elite, que es esta clase en la que quiero conocer y hablar más de cine, quiero más estos problemas, entender quiero conocer más esta situación, o quiero ser, soy este crítico de cine. El cine hiperrealista va para este sector que precisamente conoce de cine, conoce todavía más esta situación, o como que entiende estos problemas y los quiere como abordar de forma más clara. Es muy raro que una persona del otro sector que no es especializado, que únicamente va al cine a entretenerse, se interese. No es imposible, no lo niego. Vamos, que hay repuntes como Amores Perros, que todo el mundo la terminó viendo, o La Dictadura Perfecta, pero son escasos. Se producen más. ¿Quiénes la van a consumir? Se aumenta la oferta, pero no hay demanda, no hay quienes. Mientras se pueda hacer,
siempre y cuando con el cine comercial empiecen a darle prioridad, empiecen, oh, ok, bueno, si me interesó el tema de las drogas que trataron o el tema de trastornos alimenticios que trataron en Mi Dulce Familia, pues puedo ver como otras películas de cine hiperrealista que van a funcionar. Y es por eso que ya mi cámara baja va a intentar, vamos a definir, vamos a decir por qué el cine comercial es como más prioritario que incluso el cine hiperrealista. Gracias, es cuanto. Muchísimas gracias por ese gran discurso, Michelle. Les recuerdo, como es mi responsabilidad de acuerdo con el reglamento de CEMUDE, la importancia de aceptar puntos de información y cómo estos serán valorados por el panel. Después de ese recordatorio, doy ahora la palabra a César para cerrar con el caso de la Cámara Alta de Gobierno. Tienes 7 minutos. Mucho éxito. Muchas gracias. Nada más permítanme acomodar mi... Comienzo en 3, 2, 1. Bueno, pues primero quiero empezar por refutar en los últimos argumentos mencionados por la Cámara Alta de Oposición. Terminó diciendo que el cine comercial tiene un mayor utilitarismo, prefiriendo el utilitarismo sobre el enfoque social. En segundo lugar, repitió muchas veces que el cine comercial sirve muchísimo para que las personas y el público se sienta identificado, pero nunca nos dio esta garantía de por qué la gente se siente identificada con cine de esa clase. En tercer lugar, se limitó muchísimo al cine comercial cuando lo que estamos en discusión es el cine hiperrealista y el cine no hiperrealista. También menciona que el cine hiperrealista se especifica únicamente en lucrar con el sufrimiento de las personas, cuando realmente no es cierto. El cine hiperrealista, como ya bien lo mencionó el primer ministro de mi Cámara Alta de Gobierno, es tener esa empatía con lo que no vivimos. Como si bien lo mencionó, o nos queremos también aprovechar de esta información que mencionó la Cámara Alta de Oposición, es que uno de los principales públicos del cine hiperrealista son las élites. ¿Y de qué nos sirve que las personas élites también vean este cine? Es pues precisamente que tengan este acercamiento a lo que ellos no viven, a que visibilicen problemas sociales. ¿Y de qué nos sirve aumentar y visibilizar problemas sociales? Por dos cosas. Aumenta los actores sociales y aumenta el análisis del problema social. Y como prueba de esto, pues está una de las películas recientes y famosas del cine hiperrealista, la película de Roma, donde nos muestra una historia de una empleada doméstica y de lo que viven ellas. ¿Y de qué sirvió de esto? Pues simplemente por todos los foros que se organizaron a nivel nacional e incluso internacional. La UNAM hizo diversos foros de análisis, tanto en perspectivas de género como en perspectiva de clase social. ¿Y de qué también sirvió de esto? Que incluso se reglamentó muchísimo los beneficios que los empleadores deben de darles a sus empleadas domésticas, ¿no? Simplemente lo veo yo con mi tía, que es empleada doméstica, en donde sus empleadores por fin les dieron seguro social y por fin les dieron una remuneración digna. Entonces, ¿por qué se sobrepone la producción? ¿Por qué priorizamos el cine hiperrealista? Porque nos da mayores herramientas para visibilizar estos problemas sociales, y cuando ya existen muchísimos mecanismos para fantasear, hay muchísimos mecanismos para sentirse identificados. Si yo quiero sentirme identificado con algo, pues tengo a mis amigos de clase, ¿no? Tengo mis compañeros de clase, tengo mis amigos, familiares. Y para darme cuenta de problemas sociales, pues hay muy pocos mecanismos. Sí están las noticias, sí están las notas periodísticas, pero pues estas notas periodísticas y estas noticias pues los centran un poco a población que también es muchísimo más letrada, ¿no?
que no estamos diciendo que no puedan tener acceso a la población no letrada, sino que también estas películas aumentan el acercamiento de las personas que no pueden tener acceso a una educación adecuada. No es mutuamente excluyente el sentirse identificado con alguna persona con el cine hiperrealista. El cine hiperrealista creo que, al contrario, puede hacer sentirse más identificado, ¿no? Simplemente mi tía, cuando salió la película de Roma, ella fue totalmente feliz porque pues simplemente se dio cuenta de lo que ella no tenía que vivir, ¿no? Y no estamos demeritando el cine no hiperrealista, como lo mencionó la Cámara Alta de Oposición. Al contrario, solamente estamos discutiendo por qué es mejor priorizar el cine hiperrealista. Y, ojo, también con algo que mencionó la Cámara Alta de Oposición, en donde la élite es la única que puede entrar a ver el cine hiperrealista, cuando realmente no, porque no es necesario ir al cine para ver esas películas. Es cuanto. Muchísimas gracias por ese gran discurso, César. Voy a parar el bote el tiempo. Y ahora, para cerrar con el debate en cámaras altas, vamos a dar la palabra a Pamela. Pamela, tienes 7 minutos. Mucho éxito. Sí, un segundo. Solo déjame poner mi cronómetro. Ok, empiezo en 1, 2, 3. Bueno, como vicelíder de la oposición, quisiera construir el caso de mi anterior compañera Michelle, además de mencionar algunos puntos del vicelíder de el vicepresidente de gobierno, ¿no? Pues ellos nos empiezan con 4 puntos. Nos empiezan a hablar de que su fuerte argumento lo podemos identificar en que las clases representadas en el hiperrealismo son identificadas a través de estas realidades. Sin embargo, como mi compañera Michelle ya lo había mencionado, si bien el cine a priori es para todos, lo vemos en una realidad de que, ok, el cine es entretenimiento, el cine no es un bien material que se pudiera considerar como primario, el cine es algo más extemporáneo y por lo tanto no debería de considerarse como para todos. Vivimos en una realidad excluyente, como lo mismo es lo que se supondría que debería de ser representado en el hiperrealismo. Sin embargo, también nos mencionan que a través de esta identificación, esta representación de las clases menos privilegiadas, se encontraría la empatía, ¿no? Que nos mencionan anteriormente, que es la conciencia de clases. Sin embargo, hay 2 medios para que exista la empatía. Podemos encontrar que haya algo en común a través del espectador y el personaje, ¿no? Sin embargo, si ya vimos que solo existe dentro de los cines las clases elitistas, ¿cómo una persona elitista o de esta clase social se sentiría identificado? ¿Cómo habría un link de empatía a través del espectador y el personaje si no tienen la misma realidad? No, en esta cámara, para empezar, no negamos las realidades que se están representando, porque si bien sí existe la pobreza, sí existe el uso de drogas y sí existe la violencia. Sin embargo, quisiera que nos aparáramos primero en la definición de hiperrealismo. El hiperrealismo sí, ok, está representando la realidad. Pero en todo caso, como ya vimos, en la clase social elitista, solo se está lucrando a través del sufrimiento, ¿no? O sea, realmente no habría una empatía, sino, bueno, no habría una empatía que pudiera funcionar para cambiar las realidades. No, además de que nos están mencionando que no había un link para mi compañera Michelle, donde se comprobara que las clases elitistas no eran quienes asistían a estos espacios. Sin embargo, ya se comprobó. Ya mencionamos múltiples veces que si no es un bien primario, como por qué las personas de estas realidades
podrían entrar como a ser representadas a estas, porque ya vimos que la pobreza es el primer factor, ¿no? También, continuando, nos mencionan un ejemplo de su tía que, con todo respeto, es empleada doméstica. Nos mencionan que a través de esta película que vio, de la película Roma, tuvo un salario digno mejor. Eso es lo que pude entender. Pero, o sea, nos mencionan que fue como algo que fue en premisa menor, en premisa mayor, y no nos mencionan como los links de en medio, o sea, solo nos mencionan que a través de esta película se logró que fuera, que tuviera un salario más digno, ¿no? Sin embargo, pues esta es una realidad excluyente, es una realidad de nuestro compañero anterior, ¿no? No es una realidad homogénea, ¿no? No nos demuestran completamente cómo funcionaría que el hecho de que se lucre, porque eso es lo que pasa, que se lucre con estas realidades, que funcione para tener salarios más dignos, por ejemplo, ¿no? Esta es una realidad nada más esférica del compañero, ¿no? Mencionando que fue como con todo respeto, ¿no? Además de otra ejemplificación, ¿no? O sea, mi compañero anterior nos habla del cine comercial, ¿no? Es necesario que haya un buen guión, ¿no? Porque un buen guión no necesariamente tiende a lo fantasioso, simplemente es una mejor estructura de la realidad, ¿no? El simple hecho de que se menciona que sí, ok, tienes actores y una estructura de guión simple, pero el hecho de que se mencione que así se va a comprobar que existen estas realidades o que pueda como haber una mejor conciencia, una mejor conciencia de las clases sociales a estas realidades, no nos mencionan por qué. Por eso en esta cámara vamos a mencionar por qué es mejor que exista un guión mejor estructurado, con mejores protagonistas y a su vez con mejores actores. Bueno, empezando porque el hecho de que haya una estructura, o sea, no necesariamente es una narrativa creada, simplemente como siendo repetitiva, es una realidad mejor transmitida, ¿no? El hecho de que se pueda transmitir mejor podría, en todo caso, representar una mejor conciencia de clases. Si a mí, que me traen un guión simple, eso no comprueba el hecho de que yo pueda tener mejor empatía con los personajes o con la realidad. Además de que el hiperrealismo tiende a exagerar, ¿no? Como ya lo vimos, hiperrealismo, si bien sí me estás representando, pero no me estás, pero estás tendiendo como a los estereotipos, concluyendo que estarías lucrando con la realidad, no me estás dando un link necesario para tener una empatía con un personaje con el que no tenemos la misma clase social, porque repito, el cine no es para todos, el cine es un entretenimiento, por lo tanto, no es para todos. Por lo tanto, es una característica solo para clases elitistas. Es cuanto. Muchísimas gracias por ese gran discurso, Pamela. Voy a parar el cronómetro. Y una vez más, como es mi responsabilidad con el reglamento de SEMUDA, recordarles a las personas la importancia de conceder puntos de información. Ahora vamos a iniciar con el debate en cámaras bajas, dando la palabra a Benjamín. Benjamín, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Mucho éxito. Oli, solo como prueba de audio, ¿se me escucha bien en lo que...? Pues la gente ve si no se traba con la cámara. Como sí, se escucha perfecto. A ver, denme 2 para que la luz me dé más de frente y no transmita nada más ahí mi sombra. Ok. Súper. Nada más voy a abrir el chat y ya comienzo. Listo. Me quiero mucho, Nat. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel,
una pieza de framing importante, el arte es relevante para dos grupos de personas o dos tipos de personas. Quien lo consume, pero también es muy importante para la persona quien lo crea. Y en esta vertiente, para estos dos actores es relevante por cuestiones exógenas y políticas, es decir, por qué mensaje estoy intentando transmitir con mi arte, pero también por cuestiones puramente sentimentales. ¿Qué me hace sentir, independientemente de si es correcto o no? ¿Qué me hace sentir mientras produzco este arte? ¿Y cómo plasmo mi identidad en ese tipo de cuestiones? En ese entendido de lo que representa el arte, es que vamos a argumentar y va a quedar muy claro por qué ganamos, porque ganamos en ambas vertientes, una bastante olvidada por las cámaras altas. También es importante mencionar que el arte sí cumple con ciertas cuestiones que son intrínsecamente elitistas en la mayoría de los espacios, que no todos, por ejemplo, la música de pueblos originarios, etcétera, pues no creo que sea accesible solo para la gente blanca que va a las plazas comerciales, pero comparativamente creemos que el cine es mucho más accesible que otras cuestiones, como ir a un museo, como ir a una galería de arte, como ver pinturas abstractas que están pegadas en un lugar donde además tengo que pagar probablemente una entrada más cara que los 40 pesos que hay en el cine o que los 10 pesos que me cobran las personas que llevan como el cine a los pueblos, etcétera, para que la gente lo consuma. Entonces creo que es importante que consideren esa premisa, que es relevante, pero aún así vamos a jugar en la premisa donde el cine es súper elitista. Después de este framing vamos con la argumentación. Primero, con las implicaciones políticas para quien lo crea y para quien lo consume. ¿Por qué es probable que tengamos una mejor construcción? Framing interno. Existe en América Latina una predominación de producciones de Estados Unidos por la necesidad de Estados Unidos de generar soft power a partir de la Guerra Fría, por ejemplo, y contrarrestar ideas comunistas, pero para mantener su hegemonía después de la caída de la Unión Soviética. Constantemente estamos siendo bombardeados por sus plataformas. Es decir, toda la gente que consume películas, por ejemplo, a través de en línea, los consume en Netflix, en HBO, en Disney Plus, etcétera. Puras producciones que son de ese país, que están constantemente de ese tipo de cuestiones. Desde que estamos en la conquista, las élites de América Latina han intentado ver a alguien superior. Intentaron primero voltear a España, intentaron primero voltear a Portugal. Cuando empezamos a tener procesos coloniales, empezamos a voltear a Estados Unidos, porque al final del día estas élites tienen como una lógica de querer ser como superiores, porque se identifican, porque son blancas, etc. Porque esto es particularmente problemático, porque justamente estas producciones que nosotros estamos consumiendo, que son las producciones mayoritarias, porque nuestras élites son quien las financian y porque Estados Unidos se encarga de que todo mundo las consuma, son élites que tienen representaciones de gente blanca, que tiene aspiraciones de vivir en los suburbios, de tener dos hijes y llevarlos al fútbol americano y que sean porristas, que generalmente hablan de historias de amor que no toman en cuenta, como por ejemplo, no sé, que no tengo pinche acceso al seguro social y cosas de ese estilo que son profundamente problemáticas, lo cual implica que son valores intrínsecamente externos, pero que nosotros estamos consumiendo porque son las únicas producciones artísticas que están disponibles. Esto termina por ser bastante problemático por muchas cuestiones. En primer lugar, comprando la premisa, que ojo, no la compramos, pero asumiendo que fuera verdadero, si las élites son las únicas que consumen cine, termina por ser bastante problemático porque estamos dejando que se vean inmiscuidas justamente en esta burbuja de ah, no más, sí es cierto, toda la gente en México es blanca, toda la gente en México tiene acceso a este tipo de tarjetas de crédito, claro, la belleza se ve igual como Marta Higareda o como Carla Sousa, que tiene ojos verdes, como toda la gente mexicana los tiene. Creemos que eso termina por ser bastante problemático porque justamente las producciones que son mayoritarias, cuando las personas que se dedican a crear cine no producen alternativas, son este tipo de cuestiones, por lo tanto la élite se queda metida en ese tipo de cosas. Creemos que termina por ser bastante problemático. La gente que pertenece al pueblo, que no formamos parte de la élite, termina por ser bastante negativo, porque en el mejor escenario, donde sí termina por consumir este tipo de arte, tiene las mismas cuestiones. Uno, generan aspiraciones irrealistas, de lo cual podría representar la realidad para ellas, sin cuestionar, por ejemplo, los problemas estructurales que eso implica, como por ejemplo, salir a la calle sin sufrir violencia como Estados Unidos, o sin como tener miedo de que me asalten o que sufra alguna especie de violencia en el transporte público, y ese tipo de aspiraciones, cuando no se cuestiona como la cuestión estructural, son bastante negativas y bastante nocivas. Pero dos, que creo que es mucho más probable, existe una desconexión del arte por parte de estas personas, porque esto ni de pedo me representa, como yo sé que si voy, por ejemplo, y me subo al metro me van a asaltar, no es como el metro, no sé, de París o de la producción que sea que esté de moda, porque esto trajo el estudio gringo a México para poder como ganar dinero, y por lo tanto pierden la capacidad de tener esta conexión con el arte. Creemos que termina por ser bastante nocivo, porque el arte les permitiría tener un escape de la realidad y también les permitiría construir mejores cosas. Cuando priorizamos el nuevo arte, estamos haciendo una especie de contestación a estas narrativas. Cuando los directores latinoamericanos empiezan a priorizar arte hiperrealista, estamos yendo en contra directamente de esto, porque el hiperrealismo latinoamericano necesariamente va a representar de mejor manera esto. Incluso aunque sea hiperrealismo de los blancos, probablemente ya no tenga como cuestiones aspiracionales gringas, probablemente ya hable de otras cosas, de corrupción, de yo qué sé, de cosas que se hacen en esas esferas que aún son relevantes para las personas mexicanas, pero el único escenario donde tenemos algo contestatario es cuando empezamos a priorizar una nueva forma de crear arte. Esto es para las aspiraciones políticas.
ahora vamos con las cuestiones artísticas. En primer lugar, es mucho más probable que tengamos arte porque tenemos mayor libertad creativa, porque no tenemos que cumplir con estos cánones y estos estándares de lo que se supone que tienen que tener una película y el típico plot, como gringo, justamente de rom-com, etcétera. Como probablemente tengamos mayor libertad creativa, creemos que eso termina por ser como mucho mejor, porque intrínsecamente le estamos dando a la persona que lo crea más oportunidades. Es más accesible para las personas por varias cuestiones. En primer lugar, una cuestión de idioma. Es decir, el hiperrealismo, uno, probablemente esté en español o portugués si es que vives en Brasil, pero dos, incluso es probable que esté en alguna lengua de algún pueblo originario, porque está retratando esa realidad, cosa que jamás en tu vida va a pasar si ves los Avengers. Por lo tanto, la persona que habla Otomi, por lo tanto, la persona que habla Quechua, por lo tanto, las personas que hablan otra lengua, por ejemplo, tal vez van a tener capacidad de ver una película que nunca en su vida habían tenido capacidad porque no la comprendían, que está más accesible, termina por ser positivo, pero también es más accesible para las personas que la crean. Uno, porque es probable que necesite menos presupuesto, porque no necesito una cámara mamona que grabe en HD, porque no necesito grabar en 4K, porque no necesito como pagarle a alguien que tenga como banda sonora, porque no necesito pagarle la millonada de que me cobra como Diego Luna o que me cobra García Bernal, lo cual termina por ser bastante positivo. Por lo tanto, es más accesible para que otras personas que viven en la periferia y que reconocen mejor estas realidades tengan acceso a crear el cine, y ahí se desbloquea el impacto de mi alta de cómo es probable que se desbloquee más por el tema de accesibilidad. Antes, Michelle. Y estás diciendo que solo se puede empatizar con el cine hiperrealista, ¿no hay otra forma de empatizar con, por ejemplo, el cine comercial? No, yo apenas hablé de empatía, y no, sí puedes empatizar del cine comercial, pero de eso voy a hablar en mi último punto. Para los actores, por ejemplo, es mucho más probable que tengas capacidad tú, como persona que no es actora, que vive en la pinche pobreza, que vive en la miseria, de tener un mecanismo de catarsis cuando te contratan a ti, en lugar de contratar al actor profesional que se fue a estudiar a Berkeley para representar la pobreza. Los dos lo van a representar igual de bien, pero el único escenario donde le estamos dando capacidad artística a alguien para tener catarsis y para expresar lo que vive a través de su arte, es de nuestro lado de la casa. De tu lado de la casa, el arte se limita a las personas. Último punto, en principio, es una reapropiación de nuestro espacio. Cuando esto solo se queda por las élites blancas que lo consumen en un festival en Francia, es pornomiseria, es fetichización de la pobreza. Es decir, esto no me pasa, qué bueno que yo soy rico y que la gente no lo está consumiendo. Cuando lo producimos nosotros, es mucho más probable que entonces nos estemos reapropiando de lo que nos duele, nos estemos reapropiando de nuestra realidad que termina por ser bastante negativa, y no se queda en las manos de las élites que solo lo producen para ganar un festival en Francia y no justamente para que les vaya bien. Ahí es donde está la diferencia, porque incluso aunque el mejor actor de Hollywood pueda representar el dolor de la pobreza, en principio es incorrecto que lo haga ese actor y no una persona que lo vive, que sí ocurre con el cine hiperrealista, porque no quiero que se ganen premios en Francia a función de mi pobreza, sino que quiero que la gente que la vive lo pueda como monetizar y pueda hacer arte. Muy, pero muy feliz de proponer. Muchísimas gracias, Benjamín, por ese gran discurso. Ahora vamos a dar la palabra a Sofía para iniciar con el caso de la Cámara Baja de Oposición. Sofía tiene 7 minutos, mucho éxito. Muchas gracias. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Muy bien, panel. ¿Qué es lo primero que nosotras queremos destacar con esta moción? Pues lo primero de lo que nosotros vamos a hablar es nuestro argumento sobre la caricaturización de los problemas sociales. Nosotros creemos que cuando estamos promoviendo el cine hiperrealista, estamos promoviendo también diversos sesgos y estigmas que pueden venir desde las personas que producen este tipo de películas. Aquí tenemos como ejemplo a Chico Arotes, justamente del que nos habla la moción, que trata temas como la pobreza y la violencia tocados a lo largo de este filme. Sin embargo, la forma en que lo hace está totalmente desapegada de la realidad, porque el director no tiene la misma visión que los pobladores de esta localidad. ¿Dónde se desarrolla la película? Pues esta se desarrolla en un pueblo de Xochimilco, que para empezar ni siquiera es violento ni es precario como lo pintan en esa película, ni se parece en absoluto a la realidad que nos tratan de vender. Es más, es poco sabido que los pobladores de la localidad estén inconformes con el filme, porque los medios de comunicación se han polarizado tanto que solamente le están dando voz a las personas privilegiadas, como bien nos lo estaba hablando justamente hace un momento nuestra parte de gobierno. Pues aquí lo que nosotros queremos destacar es justamente esa parte de los privilegios, que en este caso Gabriel García Bernal, por ejemplo, que fue alabado como el director y que al final de cuentas se terminó aprovechando de un tema tan delicado como lo fue el sismo del 2017, es solo un ejemplo de cómo es que esto termina repercutiendo negativamente en las personas que supuestamente se intentaron de retratar en esa película. Y aquí queremos hablar de dos impactos directos. Como primero, es que estamos impactando muchísimo en el público que está consumiendo estos filmes, porque lejos de crear una conciencia en la población como nos lo quieren vender, esta se está viendo sesgada por prejuicios que ya tenemos en el ámbito social, cultural y económico. Es decir, que lejos de, qué horrible que esa tragedia
ocurrió y que debemos actuar y ayudarle, más bien todo es como, chin, los de Xochimilco están bien mal, son bien rateros, son bien violentos, y comenzaremos a señalarlos como esa población indeseable o rezagada que no queremos o que no nos interesa. Y segundo es que no solo en el público que va a recibir esa información repercute, sino que también repercute en la misma población que se está poniendo en este tipo de películas. Más allá de los señalamientos y de los estigmas que ya les mencionamos, creemos que el cine hiperrealista va a afectar a la forma en que las personas viven su día a día y que más adelante vamos a explicar en nuestro segundo argumento. Podemos caracterizar que este tipo de cine termina convirtiéndose en una burla de los problemas sociales que las personas están viviendo, ya que en la película de Chicuarotes, por ejemplo, que ya les mencionamos, pues se retrata un poco de la vida del pueblito, pero si pasas por ahí te das cuenta de que es súper distante de la realidad social que se vive. Y esto sucede por muchísimas razones, entre las cuales encontramos que las historias que tienen este tipo de cine también son adaptadas al público internacional, y para poderlo adaptar a ese público internacional, más que representar de verdad las problemáticas que supuestamente quieren exponer, lo intentan hacer digerible o atractivo. Tienen que venderse porque el cine también se termina convirtiendo en un negocio y de algo tienen que vivir, no solamente de los puros fideicomisos. Entonces, si bien sabemos que el gobierno nos ha querido vender esta idea de que esto sirve para exponer las problemáticas sociales, va a distar muchísimo de eso, debido a que los fines con los que se está haciendo este cine no son como 100% puros, ¿no? Y terminarán ridiculizando aquello que supuestamente querían exponer ante el mundo solamente porque lo que más les va a interesar es recibir la atención o recibir dinero. Las personas que viven en esta clase de problemáticas solamente son vistas como una burla ante los demás, y más allá de que se les tenga aprecio o empatía, los estamos invisibilizando aún más. Estamos haciéndolos sentir vulnerables y los estamos poniendo completamente de nuevo como en este lugar de inferioridad. Ahora va nuestro segundo argumento, que tiene que ver con el impacto que tiene el cine hiperrealista en el público. Directamente cuando estamos hablando de las problemáticas sociales, tenemos que tocar fibras sensibles en temas importantes como lo es el capital económico, el capital cultural, la violencia y etcétera. Y creemos que más allá de lo que nos puede decir gobierno con el hecho de que estos problemas deben de ser visibilizados, debemos de tomar en cuenta que como ya lo mencionamos, es negativo, pues estamos priorizando un cine que está enfocado únicamente a un ámbito internacional más que el nacional. Y bueno, antes de continuar, me gustaría tomar el punto. ¿No? Bueno, si no hay ningún punto, continúo entonces. ¿Sí hay? ¿Puedo? Sí. ¿En dónde es más probable que se haga una caricatura de la pobreza? ¿Donde un estudio grandísimo que le metió muchos millones de pesos necesita recuperar la inversión y por lo tanto que venda? ¿O donde una persona, porque le metió poco dinero y solo quiere hacer cine, como por el hecho de hacerlo, retrate lo que vive esa persona con actores que en realidad están viviendo estas problemáticas? Esto te lo voy a resolver más adelante en el tercer argumento, pero nosotros creemos que es probable, muchísimo más probable que ocurra de tu lado, debido a que esta persona pues no lo está haciendo, o sea, 100% con ese fin de yo quiero ayudar a esas personas y yo voy a retratarlo, porque como ya te lo expliqué con los otros ejemplos de Chicuarotes, no están retratando la realidad social de estas personas, sino que lo que ellos quieren es como obtener la visibilidad internacional. Pero bueno, más adelante te lo resuelvo. Ahora, vamos a hablar del ámbito social, de las burlas, los estigmas, las referencias y etcétera. El director está poniendo su perspectiva de las cosas, lo cual no termina por ser la visión real de las personas que viven esto día a día. Tal vez yo soy un director que tenga mucho dinero o que tenga como el dinero suficiente para producir esta película, y lo único que busco es lucrar con mi película y busco dar el siguiente paso en mi carrera. No me va a interesar del todo hacer un cine que retrate la vida real de estas personas, sino que me va a interesar tener una película que dé de qué hablar. Tenemos como ejemplos también a Roma, que termina siendo una burla más que una reflexión de lo que vivía. Incluso salió este meme de "ya me morí", en lugar de que en verdad se diera un enfoque real hacia lo importante de esta película, por más que nos lo hubiera querido vender como gobierno de otra manera. Sabemos que esto sucedió y que incluso a la misma actriz se le llegó a hacer bullying por la forma en la que se veía, etcétera, y eso es porque a ellos no les interesa hacer un verdadero cine que refleje la situación de estas personas, sino que incluso ponen este tipo de escenas que saben que pueden ser ridiculizadas y las ponen ahí porque ellos quieren tener esta visibilidad. Y queremos hablar también también de La Dictadura Perfecta, cómo termina siendo más una comedia que un verdadero reflejo de lo que sucede en la política mexicana, justo porque les interesa tener como esta atención, ¿no? Y
de la cultura de la sociedad, que se prefiere hacer un producto dirigido al público internacional. Habla mucho de la cultura que se está propiciando en Latinoamérica, que generalmente es denominada malinchista, y de que para salir adelante o destacar a otros extranjeros deben reconocerme dentro de ese ámbito, y no se está priorizando el consumo en nuestro propio país, y cómo es que esto podría tener un éxito. Las personas no son un fin, son un fin más que un medio, y tenemos otras alternativas como el cine tipo documental y el cine comercial. Muchas gracias. De esto va a hablar como más adelante mi compañera. Muchísimas gracias por ese gran discurso, Sofía. Denme un segundo porque se me cayó mi pluma y no la encuentro. Wow, desapareció. Necesito otro color. Perdón. Gracias otra vez, Sofía, por ese gran discurso. Y ahora sí vamos a dar la palabra a Natalia para que cierre con el debate en la bancada de gobierno. Natalia, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Mucho éxito. Gracias. A modo de prueba de audio, solo pedirles que si mis perritos empiezan a ladrar, podrían parar el tiempo porque se deja de escuchar y es muy, muy feliz de estar con Benja. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. También yo les puedo mencionar 15 o 20 ejemplos más de cine hiperrealista para probar por qué Chico Arotes no debería ser el único ejemplo que trae la cámara baja de la oposición. De este tipo de películas se encuentra una variedad que conozco. Ya no estoy aquí, más los ejemplos que me dice la InfoSlide. Pero creo que eso no es lo importante. Lo importante de todo esto, el hecho del desconocimiento de ciertos ejemplos o que no podamos ampliar más el debate, es precisamente porque existe una narrativa sumamente hegemónica de qué tipo de cine vemos. ¿Cuál es este tipo de cine? Benja lo dice clarísimo en su extensión. Es este que existe a partir de la colonia, es este que existe porque Estados Unidos lo narra, pero es este cine que existe, que no tiene una contranarrativa o alguien más que le diga, hey, existen diversas realidades, existen realidades en pobreza, existen personas en situación de precariedad y estas personas ni siquiera tienen un espacio de representación. El caso que ya les trae Benja de por sí es inherentemente importante porque habla de una lucha contra una narrativa preponderante, cual es básicamente la razón mínima por la cual ganamos este debate y por lo cual pude yo no haber dado mi discurso y Benja hubiera ganado con su experiencia. Teniendo eso, vamos a hacer ponderación en 2 escenarios. Primero, ¿qué es lo que más importa para los grupos, por ejemplo, que están en situación de vulnerabilidad? Y este punto es sumamente importante porque no solo termina por educar y democratizar el conocimiento respecto al cine, educa a las élites en cuanto a, por ejemplo, conciencia de clase, pero democratiza en medida en la que hace el cine más accesible. Pero segundo, lucha contra esta narrativa hegemónica. Creo que en el peor escenario en el cual nadie ve este tipo de cine, peor escenario en el cual como caricaturiza, que me parece poco probable ya que esto sucede mucho más en el lado de la oposición, lo importante es que precisamente refleja nuevas realidades. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, incluso si eres un Guillermo del Toro, que al final es un director privilegiado, una persona que nació en esferas de privilegio, que sí permite que te tengas que acercar necesariamente a, por ejemplo, grupos que están en situación de vulnerabilidad. Para la película de Ya no estoy aquí, que es básicamente de una persona que vive en situación de pobreza en México y que está como en la guerra del narco de Calderón, lo que implica es que te tengas que acercar a hablar con este tipo de grupos, con este tipo de realidades para poder representarla de la mejor manera. Pero no solo eso, sino que si te involucras con este tipo de personas, implica que esta representación es más afín a lo que realmente sucede. ¿Por qué en oposición esto no pasa? Porque en oposición se vive más en estereotipos, ¿cierto? Por ejemplo, y esto todos lo conocemos, como el hecho de que en Estados Unidos le pongan un filtro de sepia cada vez que hablamos de México, como en Breaking Bad. Esta es la realidad respecto a lo que pasa en el cine y entonces hay mayor caricaturización del lado de oposición. Esto se lo dice Benja en su discurso, pero creo que incluso en el peor escenario en el cual sí está totalmente elitizado, en el que, por ejemplo, las personas mexicanas no son de clases bajas o de personas en situación de pobreza, creo que por lo menos sí se ve un poquito más realizado, por ejemplo, la realidad latinoamericana y a partir de esto una perspectiva mucho más afina a eso. Creo que lo más importante de esto es que rompe con la narrativa hegemónica y cambia el paradigma en medida en la que genera mayor acceso. ¿Por qué? Ya les dice Benja, ¿no? Como esta barrera del idioma, por ejemplo, pero por lo menos genera ciertas críticas sociales de manera sistemática, en la cual las personas tienen ahora una mayor capacidad de, por ejemplo, ejemplificar sus realidades y de verse mejor representadas. Creo que precisamente lo que pasa con el lado de oposición
Es que esta idea de un buen guión, de un guión que todos disfrutamos, es que es occidental y es elitista, precisamente porque es lo que se nos ha enseñado a socializar, que es positivo y no tenemos mayor conocimiento de otras cosas. Creo que en este punto ya les voy explicando cómo la accesibilidad va cayendo de nuestro lado, precisamente porque lucha contra la narrativa. Segundo punto, por no miseria o lucro, que básicamente es algo que comparte toda la oposición en medida en la que nos hablan, cómo las personas tienen incentivos a ver esto, básicamente porque lucra con la pobreza. Creo que, uno, esto ya pasa en el status quo, múltiples ejemplos de esto, como Rosario Tijeras, Narcos México, o sea, ya lucran con la miseria de las personas, ya lucran con el narcotráfico, ya lucran con problemáticas sociales de América Latina. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo hace ficticio y que sí termina por caricaturizarlo. Es decir, no representa todo lo que implica la guerra con el narco en México, no representa las muertes que existen, ¿no? Esto... que de mi lado sí pasa más, creo que por ejemplo, y ya se los explico, panel, hay incentivos a, por ejemplo, hablar con este tipo de personas, socializarlo más, por ejemplo, documentales o series hiperrealistas como Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, creo que incluso si el director no es alguien que sea feminista, no es una mujer, por lo menos sí genera que, por ejemplo, podamos visibilizar este tipo de cosas. Segundo punto por el cual ganamos, precisamente porque lucha contra la narrativa y educa. Tercer punto respecto al elitismo, creo que esto también Benja lo rompe de manera excelente en su extensión, pero lo voy a hacer de todas maneras. Creo que lo importante es que incluso si llegas a estar elitizado, y noten cómo este cine tiende a ser cine de arte, es decir, naturalmente cine que se mueve en las élites, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque creo que llega a esferas de poder y círculos académicos. ¿Por qué esto es importante? Porque implica que, por ejemplo, existe una discusión respecto a estas problemáticas sociales generando cierta conciencia de clase, ¿verdad? Incluso si yo no veo reflejado en mi realidad inmediata cuando salgo de mi casa personas que están en una situación de miseria, personas que están en pobreza, por lo menos la puedo ver en este tipo de espacios que si no, no tengo ningún otro incentivo a ver, ¿no? Si yo, Natalia, vivo en un espacio de privilegio, tengo pocos incentivos a ir a Tepito en México, creo que por lo menos el cine es una forma mayor de socializarla, de verlo, ¿cierto? Creo que esto termina por influenciar su realidad. Múltiples ejemplos de esto, por ejemplo, Roma, que generó discusión, o Parásitos, que es esta película coreana que por lo menos genera que las personas se sientan incómodas y tengan incentivos a cuestionar su conciencia de clase. Esto no es algo que pasa en oposición precisamente porque el tipo de películas que vemos son cosas como Marvel, son cosas como Venom, que no necesariamente son negativas, que tienen un guión hegemónico que todos conocemos, pero lo que pasa es que entonces ni siquiera hay un incentivo para reflejar realidades diferentes. Pero creo que Benja ya les explica cómo el elitismo es un punto que cae del lado de oposición, en medida en la que les dicen noten cómo la accesibilidad es algo mayor de nuestro lado, no tenemos que contratar actorazos como Leonardo DiCaprio que cobran millones de pesos la hora, no tenemos que tener un estudio gigante o estar en Warner Bros. Para poder producir películas, podemos movernos en un círculo mucho más accesible rompiendo ciertas barreras de idioma, antes de seguir refutando, punto a Tecto Luca. Sí, lo que quiero decir, ¿qué opinas de la malinterpretación precisamente de las personas privilegiadas a las películas hiperrealistas como En Amores Perros en Roma, en el que piensan que Cleo sí forma parte de la familia cuando evidentemente no es cierto? Es que creo que esto también termina por representar una realidad latinoamericana, ¿cierto? Pero creo que lo importante es que sí termina también por generar esta representatividad de personas en espacios, por ejemplo, de pobreza. Pero creo que lo más importante y lo que ya te explica Benja y lo que también te digo yo es que si vamos rompiendo con ciertas narrativas hegemónicas, permite que, por ejemplo, personas que no estaban en espacios elitistas como el cine o que no pudieron ir a la UNAM, por lo menos tienen la capacidad de grabar desde su realidad. Tercero, Benja les habla de la catarsis, ¿cierto? Creo que hay mayor catarsis de mi lado cuando una persona se está viendo representada, respondiendo a los intereses mayores del actor, porque genera un reflejo de realidad y rompimiento con los privilegios. ¿Por qué es importante? Porque termina precisamente por visibilizar. Esto creo que ya va quedando claro, panel, porque es que ganamos no solo a las oposiciones, pero también a nuestra Cámara Alta. ¿Por qué inherentemente ganamos este debate? Creo que Benja les explica cómo y responde adecuadamente a esta duda razonable que existe respecto a la accesibilidad y a la deselitización de este tipo de películas. Creo que hay una mayor explicación de los dos actores más importantes del debate, que es quien consume cine y quien lo representa, y cómo de nuestro lado rompe precisamente con la hegemonía que existe el cine. Pero tercero, noten cómo Benja es la única persona que les explica cómo sí hay cambio en el status quo. Uno, porque mínimo deshegemoniza, y esto ya de por sí genera conciencia, porque vemos y visibilizamos narrativas diferentes a las que conocemos. Pero dos, porque implica que hay una reapropiación de espacios y refuerzo, por ejemplo, de que precisamente existan espacios de resistencia para las personas que no lo han tenido, y una exploración y educación diferente del cine que conocemos, por todo esto, orgullosa de ser gobierno. Muchísimas gracias, Natalia, por ese gran discurso. Y ahora, para cerrar con este maravilloso debate, vamos a escuchar el discurso de Raquel. Raquel, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Mucho éxito. Muchas gracias. Antes que nada, ¿me pueden corroborar que sí me escucho? Sí, ya se escucha bien. Va. Ok, dicho esto, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que
cuando tenemos que entender este debate, algo que nos dice Sofía es sumamente importante. Cuando Sofía nos empieza a hablar de esta caracterización, y lo hace mi cámara alta también, cuando nos habla de que el cine no es para todos y que tenemos que tomar en cuenta al público al que va dirigido, es que baja de oposición se lleva el debate, ¿no? Creo que con los impactos que nos trae directamente Sofía son suficientes como para entender por qué el cine hiperrealista nos trae más perjuicios que beneficios, ¿no? Más allá de que Benjamín y Natalia nos tratan de vender, por ejemplo, esta cuestión de que cambian las implicaciones políticas, que tienes más libertad creativa y que al final de cuentas terminas por esta parte de educar a las élites, creo que nosotros ya los hemos mitigado realistamente cómo es que se ven este tipo de filmes que realmente no terminan por hacerlo. Ya les dieron el ejemplo perfecto de Chicuarotes y de cómo es que al final de cuentas lo único que haces es polarizar a una sociedad que de por sí ya está jodida y lo que haces es señalarla, estigmatizarla y verlo como esa cosa indeseable o esa cosa que no tienes, no debes de querer o no le debes de poner importancia, ¿no? Ahí creemos que hay un detrimento directo en el momento en que estamos perjudicándolas más, ¿no? Creo que cuando Sofía también nos habla que el impacto que tiene el cine realista va en un ámbito emocional, creo que es importante tomar en cuenta la realidad que se vive en Latinoamérica y que poco se toca dentro de este debate, ¿no? Creo que en Latinoamérica es importantísimo señalar las desigualdades inmensas que existen entre las élites y lo que pudieras llamar esta población promedio, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas promedio ya viven estos problemas día a día tan cerca o tan apegado, que lo que quieren es cine que los saque de esta realidad, por ello es que suelen preferir el cine comercial, como ya lo dice Alta de Oposición, mientras que las personas privilegiadas también buscan entretenerse, pero a través de ámbitos diferentes a los suyos. Es por eso que creemos que aquí se deberían priorizar dos tipos de filmes por sobre el cine hiperrealista. En primer lugar, el cine comercial y el cine documental. Y aquí remitimos esta parte de que tenemos que tomar en cuenta el público al que va dirigido. En primer lugar, el cine comercial, porque las personas promedio no necesitan un capital especial para entenderlo. Es decir, yo con mis conocimientos mínimos me puedo divertir, me puedo entretener, me puedo acercar a él y tenemos que tener en cuenta que esta población también, nosotros también tenemos derecho a divertirse y entretenernos. Y el cine documental, porque los que ya tienen este capital cultural, que son las élites, y aquí viene este punto que nos trata de vender gobierno, de educar a las élites, creo que es muchísimo más probable que el cine documental lo entiendan estas personas, ya que estén informados, pero que estén informados de verdad, y que el punto de vista que se muestre en los documentales sea pegado a la realidad y no solo una caracterización. Yo ya estoy hasta la madre de que nos traten a los de Xochimilco como esta parte violenta, como esta parte precaria, como esta parte jodida, porque nada más a Gael García Bernal se le paró la cola para decir, no mames, es que están bien jodidos, vamos a retratarlos. E incluso cuando ves a los actores y cómo se expresan, cómo hablan, dicen, uy, es que hablan bien barrio, uy, es que hablan así. Cuando si vienes aquí, quisiera invitarlos a todos los que están en este debate a venir a ver cómo es la población, es totalmente distante a la realidad que nos tratan de vender, porque están sesgados desde un inicio por los puntos de vista que tienen estas personas blancas privilegiadas que tratan de vendernos este discurso del Salvador Blanco de, pobrecitos, vamos a visibilizarlos. A mí me vale que me trates de visibilizar cuando lo haces ridiculizándome, cuando lo haces caricaturizándome. A mí no me importa esto que vienes a decir, cuando es más probable que lo haces. Entendemos que también en el cine comercial tratan estas partes, pero creemos que cuando aquí las personas deben ser el medio para hacerlo, se vuelve muchísimo más realista. Ok, entendemos que hay películas comerciales como No Manches Frida o el Cumpleaños de la Abuela o qué sé yo, de estas películas por los Derbez, que dices tú como de, güey, es que al final de cuentas nos muestran una esfera privilegiada. Sí, güey, pero esto va a estar creado en una conciencia de que todos los que están aquí en este cine son privilegiados. Yo entiendo que quiero ver a más personas de mi punto de vista o de mi punto de la casa en el cine, yo lo entiendo, pero la forma de ridiculizarme, la forma de caracterizarme no es la forma que yo lo quiero, porque lejos de sentirme orgulloso de que ahora se están problematizando mis precariedades, los están ridiculizando y la gente se está burlando de ello, de que, güey, en Amores lo que más recordamos es esta morrilla blanca que anda con el güey todo jodido y todos dicen, no, güey, la Renata y no sé quién. Güey, eso es lo que está pasando en realidad. Creo que aquí es muy importante tomar en cuenta, porque no estamos diciendo como de, hay problemas como la violencia, hay problemas como las precariedades y tenemos que tener esta agencia de acción. Si lo que único que estamos diciendo, ay, güey, me entretengo, ¿no? Incluso con lo que decía mi alta de que, o sea, con todo respeto lo de su tía, de que le mejoraron el sueldo, sí, pero ¿cuántas personas pasa? Realmente no. Lo que pasa aquí es que en el momento a mí me sirve para entretenerme y decir, ¡qué chingón! Tengo que ser mejor con la persona que me ayuda o tengo que quitar estas barreras, pero realmente lo hago. En el momento te entiende y te genera una conciencia, entre comillas, pero jamás ninguna de las altas, ni mi alta de gobierno ni mi baja de gobierno, me termina
mecanizar correctamente, cómo esto va a permear, porque al final de cuentas nada más es una película que, como ya les dijimos, se basa mucho en la priorización, en la caricaturización, ¿no? Creemos que igual cuando Alta de Gobierno nos habla de esta falsa idea de la conciencia de clase y la democratización y la visibilización de problemas sociales, nosotros ya les resolvemos este problema directamente cuando les hablamos de priorizar cine para clases para que ambas personas con el propio capital cultural que ya tienen puedan disfrutarlo y puedan entenderlo. Creo que aquí se vuelve muchísimo peor cuando estamos cuando tomamos en cuenta que las personas no consumen este cine hiperrealista con regularidad por el impacto personal y social que tiene, por los sesgos, por los prejuicios. Y creo que aquí viene una idea de una falsa representación, una mejora de las políticas públicas que también lo tocaron, que donde no vemos el nexo lógico que nos da, pero incluso asumiendo de que lo hicieran realmente pasar, realmente porque hicieron Amores Perros, Chicuarotes, La Dictadura Perfecta, etcétera, los gobernantes o los detentadores reales de poder se van a preocupar por tratar mejor a las personas o mejorar las condiciones de vida de estas personas. Es falso, la realidad es que a ellos no les interesan esas cuestiones, y menos como para que por decisión propia ahora lo quieran consumir, ¿no? Creo que es importantísimo señalar cómo es que los Weitzicans o las personas privilegiadas se apropian de estos discursos y nos dicen, ay, no, es que yo sí consumo este tipo de arte, pero porque tú tienes un capital cultural distinto al mío, a mí me va que lo quieras retratar cuando yo no lo entiendo, cuando estás hablando de mí y lo que estás diciendo, ay, es que la hegemonía de la pobreza, ay, es que la precariedad, realmente lo entiendo, realmente es cine para mí, a mí no me está sirviendo de nada esta parte, y creo que es algo que se va totalmente de las manos a nuestro gobierno y que les falta de tomar en cuenta, ¿no? Pero más allá de eso, creo que Baja de Gobierno hace un trabajo perfecto cuando nos hablas, en primer lugar, de la caricaturización de los problemas sociales, de cómo al final terminas promoviendo más sesgos y estigmas de los que ya pueden vivir, de cómo afecta a las personas también en el ámbito emocional, de cómo son señaladas, de cómo son vistas como lo indeseable, de cómo terminas enfrentando el ámbito social a través de las burlas, los estigmas, de la cultura, de la sociedad, de cómo países ahora extranjeros tratan de pintar a nuestro país, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cómo polarizas la atención con las personas cuando las conviertes en un medio y no en un fin? Cuando estás lucrando con los problemas de otras personas a cambio de obtener un beneficio para mis intereses. Es decir, cuando lejos de lo que hizo Gabriel García Bernal, de decir, esta persona, esta población se quedó afectada por el sismo de 17, estoy diciendo como de, uy, es que son bien violentos, güey, pobrecitos, denle la lana. Y retomas esta narrativa del Salvador Blanco que no se debe ver. Nosotros sí terminamos por darle esta importancia y sí terminamos por marcar los nexos lógicos necesarios para entender el caso, y es por eso que Baja de Oposición se lleva el debate, por eso es que estamos orgullosísimos de poner. Muchísimas gracias por ese gran discurso, Raquel. Antes de cerrar el debate, le recuerdo a todas las personas debatientes una vez más la importancia de conceder puntos de información. Les recuerdo que esta es una ronda abierta, por lo que habrá feedback o retroalimentación, y nos vemos en aproximadamente 20 minutos para lo mismo. Mucho éxito a todos. Panel, si alguien no puede ver la sala de deliberación, por favor, pónganlo en el chat.